rompió líneas creativas que hasta ahora estaban creadas. Ana Roquia, ella es licenciada en Económicas por la Universidad Chuletón, por eso no lo sabía, Complutense. Es la directora de marketing de DAF, que es la marca de Unilever, y ha trabajado también para Danone y para otras marcas de Unilever. Ella es belleza real pura, lo lleva a las venas. Ya veréis que cuando os va contando el caso, lo emana. De manera que yo no me voy a enrollar. Tal vez te haré alguna puña publicitaria en algún momento determinado, pero me perdonarás, ¿vale? Ana Roquia. Cosas que hago. Ahora, cuando me he puesto a pensar realmente cómo trabajamos internet y cuánto invertimos y he sacado los números, ¿cierto? No llegamos al 10, pero no estamos lejos. Todavía tenéis trabajo que hacer con nosotros. Cuenta por ello. Pero tenéis que trabajar duro, ¿eh? Vosotros también. Bueno, comentaros, para empezar, venimos a hablar de internet, cómo internet vende, lo que primero voy a hablaros es de ventas. ¿Quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, DAF es una marca líder a nivel mundial, es una marca que a día de hoy representa más de 2.000 millones de euros en todo el mundo. ¿Y cómo llega a ser lo que es? Bueno, pues DAF nace con una pastilla de jabón. En Estados Unidos, en los años 60, lanza la pastilla de jabón, una pastilla que se caracteriza por ser más hidratante que el resto de los jabones existentes en el momento. Hace publicidad de entrada en prensa y en revistas, obviamente pasaron a la tele. En el 69, por primera vez, empiezan a utilizar testimonios de mujeres, empiezan a acercarse a la mujer de una forma algo diferente, pero siempre basadas en la hidratación. En el 79, empiezan a hacer estudios clínicos que demuestran realmente, a través de los estudios, que sí que es más hidratante. Paso muy rápidamente porque realmente todo esto rollo para que sepáis dónde estamos hoy, ¿eh? En el 91 empiezan el rollout que llamamos nosotros, la extensión a nivel mundial, y en 3 años aparecen en 55 países. A lo largo del 95 empezamos a salirnos de lo que son las pastillas de jabón y entramos en geles hidratantes, geles de ducha. Y posteriormente pasamos a desodorantes, lociones corporales, limpiadores faciales, champús, que es donde estamos hoy. Vale. ¿Y DAF hoy qué es DAF? Pues DAF es una marca que crece de las más rápidas que crece a nivel de Unilever y a nivel de cosmética. Y es una marca que está construida en un principio muy sencillo, que yo creo que toda marca que quiere crecer tiene que apoyarse en una marca, que es hacer promesas reales y cumplirlas sistemáticamente. Y en España, ¿qué somos? Porque a nivel mundial somos muy grandes, pero concretamente, ¿qué somos? Pues efectivamente, somos una marca que estamos en muchas categorías, que iniciamos nuestra andadura en el año 92 con el jabón, y que aproximadamente en 10 años hemos llegado a ser una marca de cuidado personal de las más grandes del país. Facturamos, bueno, vendemos más de 70 millones de euros en España, y si os enseño así, para animaros un poco, y aquellos que no nos conozcáis bien, exactamente cómo nos ve la mujer de hoy, pues nos ve así. Hablar de medios, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, cómo ha colaborado en la red. Pues
básicamente nos creamos nosotros como compañía en dos pilares. Estos dos pilares son el pilar funcional, es decir, somos 4% de crema hidratante y lo somos en todos nuestros productos, es una máxima que llevamos en toda nuestra cosmética. Pero además, y luego os comentaré, es una marca que da un sentido muy especial a la mujer y que le hace creer en su propia belleza. El pilar funcional, y esto solo me extiendo un slide, no os voy a contar mucho más. Cuando da pinta su andadura, la inicia con televisión, básicamente, y la inicia utilizando anuncios principalmente con lo que es el apoyo funcional del producto. Anuncios como puede ser este. ¿Cuánta crema hidratante hay en un gel de ducha normal? Más o menos esto. Pero el gel de ducha en crema Dove contiene más agentes hidratantes que los geles de ducha normales. Porque la hidratación diaria es la clave de una piel bonita. ¿Y alguien hidrata mejor que Dove? Pero esto con un beneficio gordo, que es que lo hacemos nosotros y lo hace toda nuestra competencia. Entonces teníamos que hacer algo distinto. ¿Y qué hacemos diferente? Pues bueno, en el año 2004, lo creáis o no, se junta un grupo internacional de la marca en Estados Unidos. Y ahí se reúnen todos y empiezan a discutir sobre belleza. Lo primero que hacen es cogerse todos los estudios de belleza a nivel mundial y lo revisan uno a uno. Y llegan a lo que es el estereotipo de belleza. Bueno, pues Claudia Schiffer y modelos como esta, que a día de hoy representan el estereotipo de belleza en el mundo. Y dicen, bueno, ¿esto realmente es bello? ¿Esto realmente es lo que la mujer puede aspirar? ¿Una mujer normal puede llegar a ser así? La realidad es que no. A partir de ahí, crean el primer estudio mundial, que realizan en más de 11 países, con 3.000 consumidoras, donde les preguntan por la belleza. ¿Qué consideras tú que es bello? ¿Que tú te consideras bella o no? Y llegan, bueno, el estudio son más de 1.000 y pico páginas, y realmente con conclusiones muy interesantes, que nos han ayudado, por cierto, a desarrollar parte de nuestra gama, gran parte de nuestros conceptos a día de hoy. Pero llegan a tres conclusiones. La primera es, yo como mujer, la palabra bella me molesta, no me considero bella. Bella en el sentido que los estereotipos mundiales y españoles denominan bella, ¿vale? No lo soy. Además, el 75% de las mujeres nos dicen, oye, a mí me gustaría que la televisión, la prensa, la radio, mostrasen mujeres como yo. Porque, ¿por qué tienen que ser todas tan guapas, tan altas y tan bien hechas? O sea, esto luego en la calle no me lo encuentro. Y finalmente, más del 60% de las mujeres nos dicen, es que además, el día que me siento guapa, salgo a la calle y digo, ostras, qué guapa estoy, pues me siento mucho mejor y crece mi autoestima. Entonces, un poco, dando respuesta a estas preguntas o a estas afirmaciones, empieza a trabajar DAF y aparece un poco lo que es DAF hoy, que es la belleza real. Lo primero que hacemos es lanzar esta innovación apoyándonos ya no en el estereotipo de señora delgada, 1,90 m, 60 m, 90 m, 60 m, ¿no? Sino pues la gordita, rellenita, normal, como todas. ¿Qué parece esta campaña? Celeste Molyneux, dermatologist, currently. ¿Por qué Dove propuso a seis mujeres con muslos rellenitos, caderas anchas y traseros con curvas probar su nueva gama de firmeza? Bueno, por reafirmar la piel de modelos de la talla 36 no hubiese sido un gran desafío, ¿verdad? Nueva gama de firmeza Dove, probada en mujeres reales. Mujeres reales orgullosas de lucir su bronceado. Nadie hubiera dicho que yo protagonizaría una campaña de belleza. Pero mírame ahora. Siente esta confianza en ti misma con el bronceado que deseas y la hidratación que tu piel necesita. Dove Piel Dorada. Hidratación intensiva con agentes autobronceadores. El bronceado de anuncio que cuida tu piel. Nueva gama Dove Pro Edge, porque la belleza no tiene límite de edad. Bueno, y diréis, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con internet? Pues bueno, pasar de lo que es la marca funcional a la parte emocional es importante, pero el poder llegar al consumidor y contactar directamente con ella lo es mucho más. Entonces, esto en tele, pues queda
como es un anuncio de televisión, pero cuando realmente se vive es cuando consigues que la consumidora entre en tu web, hable contigo y te conteste, ¿vale? Eso es un poco lo que hemos buscado con todas estas campañas. He tenido un gran soporte de televisión, pero se han completado con otros medios. Y básicamente hemos utilizado medios como puede ser el outdoor, como puede ser la prensa, como pueden ser concursos y patrocinios, pero hemos utilizado también mucho internet. Mucho internet porque es un medio muy cualitativo que nos permite hacer otras cosas. Y ello unas muestras de lo que hemos estado trabajando. Básicamente hemos apoyado con activación todas estas campañas. Desde el año 2004 venimos haciendo concursos en playas, concursos en las calles. Buscamos la protagonista para nuestra próxima... Bueno, hemos buscado a la protagonista para nuestra próxima campaña de televisión. Hemos intentado buscar a la chica portada de internet, una revista de internet. Y todo esto lo hacemos con varios medios, pero siempre lo apoyamos con internet. Porque es el medio donde el consumidor puede ver las fotos colgadas de las chicas que han participado y votar. Donde pueden entrar y decir, pues esta me gusta y esta no. Donde pueden participar y dar su opinión sobre la campaña que está realizando. Básicamente lo que hacemos es, lo activamos en prensa y en radio, lo ponemos en la calle, y posteriormente todo lo que es votaciones y redacciones la redirigimos vía internet. Y para nosotros es un poco más fácil, ¿vale? Bueno, fácil. Es simple, pero es fácil. Con vosotros mucho más. Entonces, ejemplos, por ejemplo, este año hemos tenido a Laura Gómez, la ganadora de la revista de internet. Esta chica es una chica de la calle cogida en una playa, votada supongo que por mogollón de amigos y amigas suyas en la web, y ha ganado el premio. De hecho, bueno, ya casi estamos, porque la están entrevistando en todas las televisiones locales de La Rioja. Esta chica que veis aquí, Marina, fue ganadora también de un concurso que hicimos en playas, que fue activado luego después de internet. Y pues si no la reconocéis, ha patrocinado uno de los anuncios que tenemos actualmente en televisión. ¿Te atreverías a lucir tipo después de la Navidad? Ahora sí puedes con el sistema de firmeza DAF. 1. Gel de ducha reafirmante. 2. Loción reafirmante. 3. Gel anticelulítico o reafirmante de pecho. Ponte firme ya con DAF. No esperes al verano. Vale, pues utilizamos internet, bueno, como os he dicho, para cerrar el video promocional. Pero además vamos un poco más allá. Es decir, DAF es una marca, es una marca de cosmética y como tal tiene que vender. Pero tiene que hacer algo más, pero que es responsable de algo más. Puesto que es una marca y es una comunicación que llega a los medios, responsable un poco de lo que dice y de cómo lo dice. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos propugnado desde DAF, desde el año 2004, es el debate sobre la belleza. Creo que ayer, si alguno leísteis La Vanguardia o El País, en primera página salía un artículo donde se hablaba de lo preocupante que es a día de hoy la cantidad de adolescentes menores de edad que están haciéndose cirugía estética y que mueren en los quirófanos. Entonces, un poco es, lanzamos lo que es la campaña de reafirmantes, lanzamos una campaña global a nivel mundial, que salió en televisión, pero también en todos los medios, donde lo que hacíamos era preguntar a las consumidoras su opinión sobre la belleza. Y ahí está. Pues nos la enseño y nos la enseño. Básicamente, fue una campaña que declinamos en todos los medios posibles. Si os fijáis, aparecieron tanto opis como cartelería exterior, donde preguntábamos cómo ves a esta chica. ¿La ves con dona o femenina? ¿La ves plana o la ves plena? ¿La ves vieja o la ves guapa? Utilizamos también medios de PR. Utilizamos un medio muy importante, que es el punto de venta, no podemos olvidarlo. Sobre todo utilizamos y seguimos utilizando para esta campaña la encuesta en internet. Esta encuesta, que empieza hablándote de opina tú también, cómo ves estas fotos de estas chicas, tiene a día de hoy, o ha tenido un total de casi 3 millones de visitas, y al final acaba haciendo un cuestionario y explicándote, bueno, ¿tú qué opinas? De aquí nos sirve a nosotros para contactar con el consumidor y conectar con él, porque se ven atraídos por las fotos, por enseñarle a un amigo, fíjate qué gorda, fíjate qué guapa, fíjate qué fea, pero sobre todo nos permite entrar y profundizar, hablar con esta persona y que nos dé información sobre cómo ve él la belleza y cómo la siente ella, perdón. Pero hemos ido un poco más allá. Y hemos ido un poco más allá gracias a, bueno, la idea creativa genial de Oripu, pero también gracias a al empeño de buscar medios alternativos. Y hemos empezado a trabajar virales. Los virales son un medio que está muy bien, son arriesgados, o sea, no es fácil. Primero, lo que cuelgas en un blog no puede ser lo mismo que pones en la tele, ni mucho menos. Tiene que ser suficientemente impactante como para que cualquier persona que le llega por mail diga, ostras, lo voy a enviar a mis amigos que estoy estupendo, y lo remita a alguien. Pero además tiene un riesgo, tiene
tienes que ser muy consciente de lo que estás contando y que se te puede volver en contra según cómo. De estos hemos hecho ya unos cuantos, os enseño el último que comentaba yo, el que sí que ganó el Festival de Cannes el año pasado. Pero lo que está claro es que necesitas un producto bueno o un servicio bueno detrás, una super idea creativa, porque lo importante es la idea creativa, y luego colgarlo, tan simple como eso, colgarlo. A partir de ahí luego viene lo que sea, porque puede ser publicidad positiva, pero también puede ser. Y dicho esto, os comento también otras cosas que hemos hecho en la web, a propósito de un poco hablar sobre la belleza real, aquello que nos decía la consumidora, me gustaría que la belleza cambiase en sus estereotipos, vamos a provocarlo y el debate lo provocará. Y tenemos un concurso por el cual la gente puede participar y votar qué productos le gustan nuestros, cuáles no, cuáles cambiarían, cuáles no, etc. Y vamos un punto más allá, ya con esto prácticamente acabado. Hemos creado lo que llamamos Fundación DAF para la Autoestima, por lo que os decía antes, somos una empresa que invertimos en medios, que hablamos con el público y tenemos que ser socialmente responsables. Y trabajamos acción social, pues como muchas empresas investigadas. Cosas que estamos haciendo, estamos colaborando con asociaciones como FEACAB y ADANER, por la lucha contra la anorexia y la bulimia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues el método mejor y más fácil, y probablemente uno de los más baratos, es bien tener. O sea, nosotros entramos, patrocinamos jobs que tienen que ver con esto. Tenemos webs con especialistas con los cuales se pueden conectar tanto adolescentes como padres como educadores. Además, hemos creado un portal por la belleza real donde pueden entrar tanto chicas jóvenes como madres de niños con problemas afectados, donde les explicamos, les ayudamos a entender, les planteamos juegos, que no se crean todo lo que ven por la tele, que no se crean todo lo que ven en la prensa. Y hacemos cosas como esta. Tenemos una zona interactiva, solo para chicas. Tenemos luego esto, que es bastante divertido, que te explica un poco cómo sería tu imagen realmente si tuvieras medias de una Barbie. Todo eso está en internet. Bueno, puedes elegir la modelo. En el futuro podrás meter aquí tu propia foto y estirarla y encogerla hasta que tengas las medidas que a ti te gustan para ver cómo quedarías. Y te aparece lo real que sería, lo frágil que serían tus piernas si realmente tuvieras medias de una Barbie. Lo difícil que sería caminar con unas medidas así. Luego al final te damos un pequeño diploma, un certificado, que puedes imprimirte en la impresora y ya está.
progresión. A raíz del viral que lanzamos en el año 2006-2007, el viral de evolución, hemos lanzado más a la web, y este es uno de ellos, es el de Avalancha. Está teniendo una repercusión bestial, ahora os lo enseño, pero tenéis que saber reaccionar a estas cosas. O sea, lo que pones en la web puede ser tan, tan potente que se te puede a veces volver en contra, ¿vale? Y esto ha recibido críticas, supongo, porque quizás nos hemos pasado de frenada. Cuando hablamos de target, ¿para quién va dirigido esto? 18-55, toma ya, Moreno. ¿Y a qué le damos? ¿Al de 18 o al de 55? ¿Qué le contamos? ¿Le contamos lo mismo a un chico de 18 que a una chica de 55? Posiblemente no. La red permite incluso llegar a individualizar. DAF está
empezando a coger datos. El día de mañana empezará a ser una comunicación, ¿por qué no?, individualizada y en función del grado de autoestima que tenga cada uno. Eso lo va a permitir la red. Curiosidad segmentada, análisis segmentado y luego comunicación relacional entre las marcas y el consumidor. Yo te agradezco muchísimo tu explicación. Tu belleza real llevada al extremo máximo. Gracias por venir así. Si tenéis algunas preguntas, nosotros hemos cumplido con el tiempo, como estaba previsto, 45 minutos, somos unos monstruos. ¿Tenéis alguna pregunta, duda, queja o reclamación? Ahí al fondo. No eres chica, ¿eh? No vale, no, no es broma. ¿Qué no debería? Para mí, Axel lo que hace es un guiño al ligoteo acojonante, perdón, ¿eh? O sea, al que ridiculiza es al hombre, básicamente. O sea, yo creo que las mujeres lo vemos todas. Lo que dice es, ponte esto y vas a ligar con quien tú quieras, con la belleza real que más te guste. ¿Vale? O sea, da una marca que lo que va es dirigida a la mujer, que quiere hablar con ella, que quiere ser cercana, y quiere explicarle que se tiene que querer uno como es, porque no se puede cambiar, porque la cirugía estética lo repara temporalmente, pero se vuelve a estropear. Y porque al fin y al cabo lo que importa es quererse, y no ser guapo solamente externamente. Entonces, yo creo que incompatibilidades, ninguna. Vaya, no las percibo. Pero sí que hemos tenido esta polémica, ¿eh? Y de hecho este último viral nos ha provocado muchísimas llamadas en este sentido. Pero es verdad que cuando lanzas un viral a la calle, tienes que tener la pregunta que te van a hacer y la respuesta que vas a dar. Con lo cual, tú estás haciendo trampa, porque yo esto ya lo tenía por escrito antes de lanzar Avalancha al mercado. O sea, ya me habían dicho qué es lo que tenía que contestar a cada una de las preguntas que me iban a hacer, nada más que meterme. Veo que tú apuestas, o DAF apuesta muchísimo por los virales, ¿no? ¿No creéis que el viral ya está un poquito, es decir, como hay tantas apuestas por virales y están circulando virales por todas partes, está llegando un momento que más que satura, que bueno, que hay demasiados ya para allá y para acá? Pregunto, el modelo de viral. ¿Apostamos por el viral? Has enseñado varios. Claro. Bueno, he enseñado unos, he enseñado dos, tres, perdona, y dos de ellos ya los hemos lanzado y uno de ellos ya ni está. Entiendo, ya. Pero, no, el primero ha sido buenísimo, os habéis llevado el premio y encima ha sido bueno y ha sido original y no había tantos virales, pero es que ahora mismo hay invasión de virales. Nos llegan todos los 10 virales que empiezan a aburrir un poco. Por eso te pregunto la pregunta. ¿Qué le iba a hacer en público? Y estamos trabajando con muchos más medios. Estamos trabajando con temas de chats, estamos trabajando... Sí, que no solo... Bueno, no sé si hemos comentado, tenemos un proyecto global mundial muy interesante. Entiendo. Con un gran partner de internet. Uh-huh. O sea, estamos explorando muchísimos campos, porque es que hace falta. Como decía Jordi, la mujer está en internet también. Y luego quiero preguntarte por la publicidad, que has mostrado varios spots. ¿Tú crees que, si los spots son buenos, son interesantes, ¿no? Los virales son quizás mejores, pero claro, ¿tú crees que un spot que tú ahora mismo emites en televisión, aunque vayas a tu target, a estas mujeres que quieren, bueno, esa belleza que tú estás proclamando y está muy bien, pero claro, si tú le interrumpes una película que está viendo que todavía le interesa un poco más que ese momento DAF, ¿tú crees que todavía tiene futuro eso? O decir, ¿cómo ves tú ahora mismo la idea del spot y ese machaque? Porque es un machaque constante que estamos haciendo en publicidad, y yo soy de la publicidad también, cuidado, aunque pregunte así. ¿Qué vais a hacer ahí? ¿O qué piensas tú? ¿Cuál es el camino? Bueno, yo creo que el camino, parte del camino es internet. Y sí, pasar a internet. Ya, entiendo. Otra cosa es que televisión todavía está ahí. Todavía, por eso. Todavía te hace falta. Es decir, que aunque todo esto esté pensando lo que estamos comentando, pero... Sí. Sigue. La televisión todavía ocupa un lugar. Sí, que creéis que hay muchos consumidores que todavía quieren que le interrumpas en ese momento su, no sé, programa de telenovela, película, para ver un momento esa publicidad de DAF. No me malinterpretes. Lo que estoy diciendo es que la televisión, bueno, dentro de los medios juega un lugar. Funciona. O sea, es que no funciona como funcionaba antes y probablemente cada vez funcione menos. Y tú eres un ejemplo, porque estáis aumentando el presupuesto. La televisión también cambia sus formatos y haga cosas diferentes. No lo sé. Yeah. No soy especialista en televisión. Estáis aumentando el presupuesto en la otra parte, ¿no? La publicidad no convencional, bueno, sí, internet y quitando en publicidad no convencional. Que encima es además económica, porque viral es gratis, sí, cuesta la producción, pero luego es verdad que tú entras a los medios por la puerta pequeña de atrás, porque tú ya no pagas cosas, esos spots. No solamente es viral es una parte de cosas que a lo mejor no cuestan económicamente, no son muy caras, pero el nivel de recursos destinados son carísimos. Claro, el producirlos, pero luego es verdad que en los medios estás sin pagar. La gente es... y actualizar contenidos en una web tiene que ser constante. Y necesitas gente que te ayude a hacerlo. Ya entiendo también. Necesitas gente que esté puesta en la noticia, que entienda, que conozca, que lleve las modas, que lo siga. No puedes simplemente colocar algo en la red y ya está. Muchas gracias, Ana. Nada.